Então, agora vamos a continuar nossa investigação de programação em C. Vamos a ver como a jogar com os bits de byte. Em inglês se chama bit fiddling. Para controlar um bit a la vez em uma palavra. E uma palavra em computação depende da arquitetura. Uma palavra de la arquitetura de 64 bits, bits, é que 4 bytes, verdade? Não, 8 bytes. 8 bytes. Uma palavra é 8 bytes, 64 bits. 32 bits é 4 bytes. E 16 com os viejitos, com o IBM AT, foi 2 bytes. So, é o tamanho de uma palavra. E muitas vezes, quando estamos trabalhando em ambientes onde não temos espaço, por exemplo, em aparatos, onde não temos muita memória, mas queremos escrever um programa, se é um muito bom lenguaje para escrever-lhe. E muitas vezes, se vamos a guardar estados de coisas, podemos em um byte guardar o estado de 8 coisas para dedicar bit 1 por o estado de esta coisa, bit 2 por o estado de esta coisa, se os estados são prendidas ou apagados, e podemos manejar em um byte 8 coisas. E quando não temos um montão de memória, porque estamos em um aparato de algum tipo, é muito bom que podemos manejar os bits individualmente. Podemos cambiar bit 3 sem tocar bit 1 e 2 e 4 até 8. E é que vamos a ver agora em nossos programas de bit fiddling. Então, vamos ao wiki de Linux Cabal, a wiki.cabal.mx, e em nosso curso de programação em C, vamos a operadores de bit fiddling. E em operadores de bit fiddling, vamos a ver nossos bitwise operadores. Então, operadores que usamos para manejar un bit a la vez, não um byte, um bit a la vez. Então, temos os bitwise logical operators, unary operators. So, são operadores unary, e também se chamam logical operators, talvez, ou bitwise operators. E temos, que podemos ver al wiki, se se cresce o tamanho um pouco, que... Ah, que bueno. Tal vez una vez más. ¿Ah? Oh. Tal vez una vez menos. Oh. Entonces, los operadores que vamos a ver es el aquí, que se llama el NOT operador, y es el que es el bitwise AND operador, y el bitwise OR operador, y el bitwise exclusive OR, XOR operador. Y tenemos operadores exclusive, bitwise AND igual, bitwise OR igual, bitwise XOR igual. Y tenemos operadores de shift. Y tenemos el shift a la derecha. Y shift a la derecha igual. Shift a la izquierda. Y shift a la izquierda igual.
Somos operadores que vamos saber a hora. Só temos pequeno programa para ajudar-nos a conhecê-lo. Então, necessitamos somente standard IO.h, por isso, nada mais. E vamos a criar dois inteiros, unsigned, porque quando estamos jogando com bytes e bits, não temos negativos. Não temos negativos, então melhor usar unsigned para obter o acesso a todos os bits em la byte. Outra vez, com signed normal, o último bit, ou o most significant bit, o MSB, o bit most significante, está usando para negativo ou positivo, não pode usá-lo por valor. Pero com unsigned podemos usá-lo por valor. Então vamos a criar dois unsigned bits, unsigned variables, I e NUM. So, la primeira coisa é vamos a poner a la pantalla com linha nueva. One's complement, el complemento de unos. O también el bitwise negación o el not operator, operador. Tres nombres por la misma cosa. Tres nombres por el operador tilde. Tres nombres por el operador tilde. Para ver cómo sirve, vamos a asignar a NUM el número $4,294,967,295. ¿Por qué vamos a usar este número muy curioso? Es el número en sistema de 64 bits de FF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 
Ciérrale ese ventana, creo, ese problema. No, no está abierto. Es solo un copia. Si cierro esta... Oh, tengo una idea. So parece que no está abierto. Vamos a abrir. Ok, ya. CD a C clase. Y vamos a GCC menos warnings all menos output prog 126 y va a alimentarle con prog 126.c y no grita. Qué bueno. So, para ver el primer parte, vamos a ejecutar prog 126. Y allá. Entonces, vamos a ver cómo sirve este NOT. Y tal vez podemos crecer el tamaño un poco más. Que es bueno, ¿eh? Sí. Sí. Entonces, usamos hexadecimal para representar binario, porque sirve actualmente muy bueno. Porque si queremos representar binario, un byte binario es, ¿qué? Es solamente un byte, 8 bits. Entonces, si queremos representar una palabra de 64 bits, vamos a escribir esta 8 veces. Tenemos una línea de unos y ceros, es difícil leer. Pero en hexadecimal podemos cortar nuestros valores binarios en el mitad de una byte, y cada 4 bits podemos representar en un dígito hexadecimal de 0 hasta F. Porque si son todos vacíos es 0, y si son todos prendidos es 15. Entonces podemos representar en mitad de un byte con un dígito hexadecimal 0 a F, o todo en byte con 2. Entonces, este es el número 3 hexadecimal, y este es el número 8, 10, 11, que es B. Entonces, para escribir este byte, escribimos B3. Podemos ver en nuestro ejemplo de programación que escribimos que tuvimos el número 494,967,295. Escribe esta en binario. Es un gran trabajo. Pero en C podemos escribirle en hexadecimal. Y mira, es 1, 2, 3, 4 bytes. 4 bytes, todo lleno. F, 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 F. Y sabemos que cada par de F es un byte total. Y F es cuando la byte es lleno. Entonces, F, F es todo lleno. F, F, todo lleno.
F, todo lleno, todo, F, todo prendido. Todo uno. El not operator, él trabaja a cada bit, un bit a la vez. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, not FF, SFF aquí, él va a buscar a bit 1 y él va a decir not, bit, well, actualmente, discúlpame, él va a ver bit 0, él va a decir all, y él va a cambiarle en su estado not. Entonces el resultado va a ser 0. Si tenemos un número, como anteriormente tuvimos B3, ¿recuerdas? 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, ¿verdad? Sí. Si tenemos NOT B3, el resultado va a ser 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, que es igual a... ¿qué? 8... 12. Entonces, esta es C y esta es 8. 8C es el not de B3. Entonces, aquí en nuestro programa, este número no tiene mucho sentido, es un gran número. Pero cuando lo convertimos en hexadecimal, ¡oh, mira! ¿Quién es? Y cuando vamos a NOT, todo prendido va a darnos 0. Pero el for loop, ¿recuerdas? Va a disminuirle por 1, como que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces. Va a disminuirle por 1. La segunda vez va a disminuirle, él va a disminuir esta. Entonces, cada vez que estamos trabajando los primeros, los más significativos 1, 2, 3 bytes, van a ser todo lleno. Entonces no es necesario verle. La sola cosa que nos interesa son los últimos, aquí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vamos a ver la primera vez es FF, que es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿verdad? Después, el for va a disminuirle por 1, y después él va not, y not va a darnos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Uno. Después va a disminuirle otra vez. So, si va a disminuirle otra vez, va a ponerle one stop. Y vamos a not. 0000010. Valor 2. 2. Después va a disminuirle otra vez. Y otra vez va a not. 0000011. 3. Y él va a continuar a disminuirle y después él va not, aplicar el not. Y cada vez él va a cambiar el estado de cualquier bit está prendida, va a pagarle. Cualquier bit está apagada, va a prenderle. Y después va a evaluar el número y imprimirle. Y normalmente no usamos notación decimal porque es difícil ver. Es difícil ver. Y no solamente porque es un gran número, mira, 110. ¿Puede ver esta en hexadecimal? Yo no. Es necesario verle 110 es 0. Thank you.
sí, para mí es muy difícil. Entonces es 1, 64, 6, 4, 46, 1, 32, 4, 14, 0, 1, 8, 6, 1, 1, 0, 0. Eventualmente yo puedo verle 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Pero si lo escribo en hexadecimal, es mucho más fácil a ver, es que C, D, ¿verdad? No tengo calculador, o DC. Disculpa. DC. ¿Siento? Porque esta es 12, so, sí. Y esta es 13. No, 12. 15, no, 14, no. Oh, esto es 3, que es, sí, dice, pero más fácil a verla en hexadecimal. Entonces, el producto de nuestra primera parte de nuestro programa nos muestra cómo sirve el NOT operator para aplicar el NOT a este valor y darnos el resultado. Y él trabaja un bit a la vez. Puede alimentarle con un byte, una palabra, cualquier, pero él va a trabajar un bit a la vez y va a cambiar el estado de cada bit con NOT. Entonces, vamos a ver nuestro siguiente operator, el bitwise AND operator. Y para ver cómo sirve el bitwise AND operator, vamos a iniciar con un for num igual a FFFF hexadecimal. Num es mayor que FFFF 4 hexadecimal. Y num menos menos. Entonces vamos a llenar 2 bytes y vamos a decrementarle algunas veces y vamos a aplicar aquí cada vez el número todo lleno, que en decimal es 65.535, es un número de magia, todos conocemos este número. O podemos escribirle FFFF y vamos a andle con num. Y num inicia con lo mismo número. Entonces vamos a and esta con lo mismo, la primera vez. Después va a andle con un menor que él, con 4, y continuamos. O a este lado podemos ver el mismo FFFF, and la primera vez FFFF, después FFFE, después FFFD, después FFFC, y él va a escribir el resultado para nosotros aquí para ver cómo sirve. Entonces, ¿cómo sirve? Bueno, eso es el resultado. Debemos ver por qué y cómo. AND, por bitwise, sirve lo mismo de AND logical operador, K,
porque usamos em outra maneira, pero bit por bit. Então, se temos FF, muitos Fs. Se temos FF, com esta, temos todo uno. E se vamos a ANDLE com El resultado de un AND es que si los dos son uno, el resultado es uno. Pero si uno de los dos no son uno, el resultado es cero. Si vas a AND dos o tres o cuatro o diez cosas, si tenemos 10, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, si todos los 5 bits son 1, el resultado es 1. Si uno de los 5 es 0, es 0. And dice que todos deben ser en que estamos evaluando, pero estamos evaluando un bit a la vez. Entonces, aquí vamos a evaluar el FFFF contra el iniciamos FFF, vamos a disminuirle por uno cada vez, por como 10 veces. Entonces, la sola parte que va a cambiar es el último byte. Entonces, para verle más fácilmente, vamos a escribir solamente el último byte. Entonces, FF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 
contestamos. Se escribe con FFFF and cualquier el número. Pero podemos usar otro operador y escribirle diferente. Porque cuando escribimos un número and el otro número, ninguno de los dos van a cambiarse. No va a tocar los originales, solamente va a darnos el resultado de la operación del bitwise and. Pero tenemos el otro operador aquí, después, que es el and igual, que no solamente va a poner el and, pero va a reemplazar la variable. Entonces, en este código, aquí, vamos a asignar num a FFFF. Y vamos a decir num bitwise and igual FFFF5. Y después vamos a imprimir num and igual 0xFFFF5 nos da %x y vamos a escribir num. Num aquí, porque estamos usando el and igual, va a reemplazar su valor original con el resultado de la operación. Entonces, ¿qué va a ser el resultado de esta operación? Bueno, no sé. Tenemos FF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 
y num bitwise and the cual 0xffff5 nos da FFF5 como calculamos. Entonces, podemos usar este operador. Continuamos. Tenemos el bitwise OR aquí. Entonces, para ver el bitwise OR, vamos a decir num es igual a 0, num es menor que 11 decimal, num más, entonces vamos a incrementar un 0 hasta el punto que él está 11 o 10 actualmente, y vamos a imprimir 0 OR cualquier está num para ver el resultado, o vamos a ponerle también en hexadecimal, sí, vamos a ponerle también en hexadecimal para verle. Entonces, ¿cómo sirve esto? Bueno, podemos ver. OR sirve mucho con el logical OR que vimos anteriormente. El bitwise OR sirve parecido, pero bit por bit. Entonces, si tenemos nuestra origin, nuestro número original, que es 00000000, tenemos, vamos a ver solamente los último byte. Es 00000000. Y vamos a orle con 0000 también. So, es nuestro byte. OR dice que si uno de los es prendida, es prendida. Entonces aquí, apagada, no, ni una en todo esto. Entonces 0 OR 0 es igual a 00. Después el for va a actualizar nuestra aquí y va a incrementarle por 1 y vamos a reevaluarle. 0 OR 1 es 1, entonces debe darnos 0 1. Después va actualizarle o incrementarle otra vez y va re-OR. Entonces cada vez todo esto va a continuar aquí. 0 0 1 0 2 y 2, y después va a incrementarle y 3. Entonces si tenemos más de 2, si tenemos 3 o 4 o 5 bytes que son todo OR, si 1 tiene valor, o si tenemos con esta y con esta a 0 1 0 0 y 0 0 0 0 0 1 1 1. Si vamos a OR los 5, mínimo de 1 tiene un 1, entonces 1. Mínimo de 1 tiene un 1. Mínimo de 1 tiene un 1. Ninguno tiene un 1. ¿Cómo sirve OR? Entonces cuando OR todo está, vamos a obtener el número 7 o el número 1F, 07. Entonces es como sirve el OR, pero parecido de la manera del AND, tenemos también el operador OR igual. Entonces podemos decir algún número OR igual
con el otro número y él va a reemplazarle con el resultado de la operación. Vamos a ver. Con nuestro bitwise or equal. So se escribe aquí donde estamos. Aquí. So, vamos a iniciar con num igual a 0 y después vamos a poner num or igual 5 y después vamos a imprimir num or igual 5 nos da por ciento x y vamos a reemplazarle con el resultado de num que va a cambiarse, no va a ser 0 más, va a cambiarse a el resultado. Entonces 0 or igual 5, 0 or igual 5 es 0, 0, 0, 0, or igual 5 es 0, 1, 0, 1 y el resultado es 0, 1, 0, 1 es 5. Va a ser el resultado de 0 or igual 5, va a cambiar num que estaba 0 a 5. Esperamos. Vamos a ver. Y ya. Puedes usar el operador bitwise or igual también y num que fue 0 or igual a 5 nos da 5. Tenemos otro operador que se llama el exclusive OR. Aquí, el XOR operador, bitwise XOR. Para ver cómo sirve, vamos a iniciar con nuestro número FF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 
E exclusivo agora, atualmente, penso um pouco difícil a ver. Talvez. Vamos a iniciar com o valor que? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Muitos unos, pero los que van a interessarnos são os últimos. E vamos a... ¿Dónde estamos? Aqui. Diminuirle. La primera vez vamos a exclusivarle con lo mismo. Entonces el resultado va a ser... Ceros. ¡Ceros! Después vamos a diminuirle por uno. Y el resultado va a ser... Uno. Después vamos a diminuirle por uno. Y el resultado va a ser... Dos. Y después vamos a diminuirle por cero. Y el resultado va a ser tres. Y va a continuar de esta manera. Esperamos. Vamos a ver. Y mira. Cada vez que se diminuyó, el NOM se con el exclusive OR con él va a resultar como decimos. Es el exclusive OR. Pero como el bitwise OR y como el bitwise AND, podemos usar un número exclusive or igual otro número para reemplazar él con el resultado de la operación, porque el primer caso aquí no vamos a tocar el original, y puede ver cada vez es no se cambió, pero cuando usamos el exclusive or igual va a cambiarlo. Entonces, regresamos a nuestro código. Espero que lo escribí. Sí, aquí. Nuestro exclusive or igual. So vamos exclusive or igual. FFFFFFFFF con otro número. Yo no sé cuál es este número en hexadecimal. Pero vamos exclusive orle con él. Y él va, y vamos a poner el resultado en hexadecimal. So. Entonces, y se reemplazó. Entonces él inició como 65,535 y ahora es 7. Oh, ok, NOM exclusivo nos da 7. Ahora es 7. Entonces se cambió su valor. Se reemplazó su valor. So es el exclusive OR. Tenemos nuestros operadores de shift. Son interesantes. Si tenemos un valor como 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y si vamos a shift a la izquierda por uno, va a moverle todo una posición, va a perder él y si le shift uno otra vez, todo se mueve, esto se pierde y si le shift dos veces, vamos a
dois, meu Deus, e... É como se houvesse shift. Então, em nosso código aqui, vamos iniciar com nome igual a... muitos Fs, todo gênero. E depois vamos imprimir num shift 1 nos dá % x e vamos a e depois num é igual a % x. Então vamos a ver o resultado da operação, porque é o primeiro argumento de aprender, e depois o resultado de num. A ver que a ver se num se cambiou. Depois vamos a shift 2 vezes e vamos imprimir o resultado do shift e que passa com num. E finalmente 3 vezes. Então, em todo, vamos a moverle 3, 4, 5, 6 vezes. Então, vamos a perder 6 bits. E cada vez, vamos a mostrar-nos o resultado. E o num original que estava, número grande, 2 mil, eu não sei quantos milhões. Então, vamos a ver. Então, tenemos com nosso bitwise shift a primeira vez num bitwise shift à esquerda 1 nos dá FFFFF blá 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 diminua le 1 como vimos allá e não le cambia o num, não le toca o original. Depois vamos a shift le 2 vezes. Então, a primeira vez, le shift vamos a buscar solamente al último. La primeira vez, le shift 1, então, le perdi esta. La segunda vez, vamos a shift 2 vezes. Então, vamos a perder, porque vamos a shift allá. E o resultado deve dar-nos F4 menos A. F6. Oh, discúlpame. Porque num não se cambiou, desculpe-me, num não se cambiou, é miedo. Num, cada vez se reinicia, não cambia seu valor. Se vamos a shift 2 vezes, vamos a. E essa vai dar-nos a. C. Ou D. Nos dá C, 12. E la última vez, num não se cambiou, vai shift 3 vezes. E 8, verdade? 8. Então é como serve o shift operador: a dizer quantos bits à esquerda. Vamos a shift, moverle. E cada bit va tomar en null, dev null, e para completar la palabra después, vamos a reemplazar las partes que faltan aquí con cero.
es como un cerdo. Pero, como el exclusive, or equal, y bitwise, and equal, tenemos bitwise, shift a la izquierda, equal, también. Para decir que, si tenemos valor num, que es f, por 3, para reemplazarle con f, 8. Y va actualmente a reemplazarle con el bitwise shift a la izquierda igual operador. Y vamos a ver. Entonces, aquí tenemos el código. ¿Dónde está? Aquí. So, aquí vamos a escribir en pequeño for y igual 1, y es menor que 9 y más. Entonces vamos a incrementar y vamos a asignar a num nuestra f, mucho f. Y después vamos a num, que es todos los f's, exclusive or equal y esta debe ser interesante. ¿Cuántas veces? 8 veces. Esta debe ser interesante. Necesitamos muchos bits. So, tenemos F, que bueno, tengo espacio para ponerlo. Y con el for, él va a poner este número shift y 1 hasta, so la primera vez 1. So va a reemplazarle con esta. Vamos a perder esta y va a reemplazar el valor y imprimirle. Entonces va a ser f, la primera vez, pero va a reemplazarle y después va a poner num, que es él ahora, shift a la izquierda and a igual 2. So, 1, 2. Entonces, esto va a darnos F, C. So, F, C, pienso, el siguiente vez. Después esta contra 3. So va a perder 1, 2, 3. Allá. Entonces F 0. So F 0. ¿Entiendo? No, E0. E0. Se tenía C, la C se hace con 2. Oh, 8-0. Ah. O sea, parece que es C. Wow. 4 ceros. Podríamos ser. 2 ceros. Sí, es C. Vamos a ver. Mira, para que no los cuentes todos desde la derecha. Eso. Cuéntalo desde ahí. No, es F0. F0, fue correcto la primera vez. F0, no debe escuchar. Pero cada vez él va a moverle y puede ver el resultado.
porque cada vez va a reemplazar NOM y después va a shift el resultado anterior más posiciones. Va a reemplazar el NOM con el resultado y va a shift más posiciones, que hasta el fin vamos a perder todas las posiciones del primer byte, el least significant byte, el LSB. No está como el activo. Least significant byte. Vamos a perderla. Ahí no se están acumulando, Richard. No, o sea, ¿qué? ¿Perdón? El for no los está acumulando. Cada cambio es... ¿Sí? Único. Sí, el for 0 hasta 9. So, pero siempre lo hacen... 1 hasta 9. 1, 2, 3, 4. Pero siempre empieza con un... No. Full. No es verdad. Otra vez. So, tenemos interés solamente en los últimos 8. ¿Ok? Sí. So, el primer vez vamos a shift 1. ¿Verdad? Sí. El resultado es FE. Sí. Va a reemplazar NOM con esta. Si fuera como la tuya, no serían puros ceros. Serían 36 en total. Suman los unos del 1 al 8. Va a reemplazar NOM con esta y después él va a shift 2 veces. Acumulando. Sí. Eso es lo que se quería. Entonces va a escribir F. 8. Pero mira tu pantalla, Richard. El siguiente número no es F8, es FC. Oh, ok. Eso tenemos algo más. Ajá. No es acumulativo. So, ¿qué tenemos más? Ok. ¿Qué me tomé? Lo está disminuyendo de uno por uno. Ok. Eso estamos aquí. No me cual. Oh, cada vez, discúlpeme, mira, cada vez en el for reiniciamos con número igual. Ok, es porque. Entonces, es correcto este código, porque cada vez reemplazamos nosotros el número con FFF. Podemos remover, control C. Vamos al código. Y vamos a reemplazar este CI. Punto. Y. ¿Dónde está? Ah, aquí. So, mira, vamos a comentar esto. Porque pienso es más interesante. Ah. Ok, vamos a comentarle. Y después. Vamos a or igual shift y shift. Ok. So NOM se cambió a 14 en manera permanente. A 50, 80. Sí, está raro. Está raro que fecha el resultado. Oh, pero no lo inició. No olvidé iniciarle. Un momento. Control C. Sí. Si vamos a cambiar el código, debemos poner. Arriba. Y. P. Es VI, ¿verdad? Sí. XX. Dos más para que esté bonito. Sí. Y una más. Ahí está. Ahí está.
Ahora. Y ahora, FE, F8, porque cada vez. So, esto es más interesante. Pienso que vamos a hacer el código en esta manera, vamos a cambiarle para mostrar que NUM se cambió y al fin perdimos todo el valor, mira. Con el shift a la izquierda. Una pregunta, si quisiéramos hacer que los bits de la izquierda se metan acá, tendríamos que hacer una segunda operación en cada chip, que fuera unitario cada chip, y antes del chip tomar el valor de ese uno y ponerlo acá. Puedes escribirle. No es en función que te da esta, pero puedes escribirle. Uh-huh. En el ensamblador es manera multiplicar. Shift. Uh-huh. Multiplicar. Por el poder de dos. Uh-huh. Sí, poder de dos, shift. Rápido. Muy rápido. Y en la misma manera, finalmente, tenemos los shifts a la derecha. Los shifts a la derecha, que es lo mismo, pero en otra dirección. Entonces, nuestro primer ejemplo, vamos a iniciar con FFF y vamos a shift 1, 2 y 3. So. Iniciamos con y vamos a shift a la derecha 1. Entonces nos vamos a de perder uno, porque todo se fue off. Entonces el nuevo valor, la nueva valor aquí es 7 F. Por el shift una vez. Si vamos a shift dos veces, vamos a perder otra, y esta va a cambiarse a 3 F. Y si vamos a shift tres veces, va a cambiarse a 1. Vamos a ver. Es el shift a la derecha, pero no va a reemplazar el original. Y mira. No. Como decimos, la primera vez, 7, 3, 1, y no tocamos nuestro original. Uh-huh. Pero, como el shift, bitwise shift a la izquierda, tenemos bitwise shift a la derecha igual, que va a reemplazar nuestra original. Y con él, vamos a cambiar el código otra vez. En la misma manera, porque es más interesante. Entonces, aquí no vamos a reiniciar el FFF adentro como estaba en el código original. Vamos a iniciarle afuera del for. Afuera del for, y entonces cada vez con nuestro montón de F's
vamos a ponerle que 8 veces, 8 veces más, ¿no? So, so la primera vez, so, y vamos a perder él, y vamos a poner él con uno, pero él va a reemplazar no. La segunda vez, so esta va a ser 7. La segunda vez vamos a tirar 2. Entonces va a ser 1. Después vamos a tirar 3. Entonces 03. Esta es 7F1F03. Después vamos a tirar 4. So va a darnos 0, 0. 0, 0. 0, 3. Solo 2, 0, Richard. ¿Ah? 2, 0 sin 3. Oh, 3, 0. 3, F. Sí. Ok. Después vamos a perder. ¿Cuántos? 5. 5. Vayarnos 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. F. Y va a continuar en esta manera. A la derecha. Y cada vez va a reemplazarse. Entonces, vamos a ver. Este fue a la izquierda, este fue la última que vimos, y ahora son 7, 1 F, oh, y él no escribe los ceros en el frente, pero puede ver, perdimos un F, son 0, 3 F. Y aquí perdimos otro, so 003. Y mira, más pequeña hasta la fin donde es vacío. Richard, podemos cambiar el formato para que sí llene con ceros, ¿no? Sí. ¿Para si le das ¿para qué? Este punto. Para que llene con ceros a la izquierda y se haga un ancho de 8. Tal vez. ¿Sí? Para que se vaya. Sí, para que poner más por ciento número X, sí. Pero no sabemos cuántos a poner. 8, ¿no? 8. 8. Vamos a ver. Vamos a ver si esto se hace. Cuando no sabemos, preguntar al compilador. Entonces, aquí print después de en la X, porcentaje X. Num se cambió a porcentaje. Sería 8X. Vamos a ver. No sé si esto es legal. ¿Ah? ¿No grita? Es a la izquierda. El siguiente.
los acomodó. Falta llenar. Pero no problema, podemos poner esta. Con el menos, ¿no? ¿Cómo era que llenar con ceros? 0.8. Ah. No le gusta esta. No. Yo no sé cómo ponerla. Dice Sergio que 0.8. ¿Ah? 0.8 intenta. 0.8. Yo lo pienso, vamos a ver, pero... No, normalmente dice qué carácter quieres usar. Con esta dice. Sí. Vamos a ver. No, porque no decimales. Sí. Hexadecimal. Sí, queremos ponerle con, por ejemplo, guiones. Por ciento X. El man de Prince, ¿no? No. Tal vez tenemos que consultar la página del man. Tal vez podemos consultar la página de Menos Cabal. Control. So, curso de C. Y los operadores de formato. ¿Dónde son operadores de especificadores de conversión de printf? Un poco más grande la letra. Después de descubrirla, sí. Pero es difícil leer. No es él, tabla de especificadores de conversión. Byte with hexadecimal value. Para decidir cuántos. Por ciento, ¿qué? X y mayúscula H. Sí. Son no número. Parece que no. Ok, solamente ponerle a... con esta. ¿Mm? O sea, no grita. Está llenando. ¡Oh! En la derecha. ¡Qué bueno! Pero era al revés, ¿no? Simplemente son las agregaciones. Ok. Tachos, no son es que estaba buscando. Pero no se agregó todas, ¿no? Sí, siempre. O sea, no ninguno especificado de formato, simplemente el texto que pone. No. No, Richard, no funciona. No. Las H no eliminó las H en esos, el principio. Esos ceros no son parte del formato ya. Ah. Ahorita lo vimos. En la página man del man printer. Lo vi esta man, esta página. ¡Es enorme! Es enorme, podemos leerla por 3 semanas. Ah. Es enorme, ¿no me creas? Sí. Man, ¿qué? ¿3? ¿2? ¿5? Printer. Porque existe printer, no. ¿No? 3. Sí, 3, ¿qué pensaba? Pero. Forma, ¿no? $2. No.
The value should be converted to an alternate form for all conversions in the first character of the alphabet. For X conversions, a non-zero result, as the string 0 X is or all X is now. Es una O pequeña, una O minúscula que viene con ceros, ¿no? Es una O, sí, sí, sí. Maestra, since the value should be zero padded for DI, if zero and negative flags both appear, eso no hemos usado, ¿no? Pero ¿cómo se combina con el tamaño, con el ancho de 8? So, es muy bueno, pero ¿cómo, dónde pongo este cero? Flag character. Percent is followed by a zero. Entonces sería 0, 8, 0, X. Porcentaje 0, 8, X. Es que pusimos, uh-huh. Pensaba. Control C. El hecho de que pongas el tamaño con un cero antepuesto lo hace que sea. Okay. O sea, el tamaño puede ser 16, es 0, 16. Ok. Cero y por ciento. Por ciento. 8, 0, X. No, al revés, Richard. 0, 0, 8. 0, oh, tal vez. 8, X. Simplemente el tamaño es 8, pero ese 0 que está a la izquierda, así que aquí. No, no, grita. Ya, ahí. Qué bonito. Y tal vez podemos hacer parecido en el otro. En que vamos a ver el otro otra vez. Antes, uh-huh. Ahí. ¿No? No fue necesario. Sí, ahí sí lo rellena solo. Porque él está, él va a la izquierda y por automático. Y los ceros son significados. Okay. Y en la derecha los ceros no son significados. Es porque los tira. Uh-huh. Ok, entonces me voy a modificar el código por estos pequeños modificaciones, pero son los bitwise operadores. Es muy bueno saber que existen. En la semana próxima vamos a ver por qué ellos existen, cómo usarles. Entonces, hasta la semana que sigue.